The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de nuestra telenovela de nutrición, Long Live la Familia. Esta novela nos habla no solamente al corazón, sino también al apetito. Yo soy Carrie Bachman y les voy a acompañar hoy durante nuestro episodio, que se llama No hay nada en el fridge. Este episodio se trata de cómo podemos hacer comidas rápidas en casa en vez de salir a comer afuera. Si han estado con nosotros antes, ya conocen la familia Sierra. La familia se basa en los dos padres y sus seis hijos ya mayores. En nuestro episodio de hoy, vamos a enfocar en Lisa. Ella es divorciada y tiene dos hijas. Trabaja fuera de la casa, así que la vida es muy compleja. Si han visto antes nuestros episodios, ya saben que tenemos una mezcla de inglés y español. Pero no se preocupen, si no hablan inglés, no les importa. Van a entender todo perfectamente bien. Además, cada episodio de nosotros está dividido en tres segmentos diferentes. Esto nos va a dar tiempo juntarnos otra vez para repasar lo que hemos visto y también aplicarlo a nuestras propias vidas. Siempre hacemos una receta, entonces es importante primero lavarnos las manos. Cuando lavamos las manos, hay que usar un poquito de jabón y también agua. Y lavamos por 20 segundos, así. Y luego enjuagamos. Esto es muy importante porque cuando comemos, los alimentos pueden llevar bacterias dañinas y la gente puede enfermarse, especialmente los niños y la gente mayor. Bueno, ya todo está limpio y les voy a hablar un poquito sobre la receta de hoy. Es una receta clásica que se llama ensalada de tres frijoles. Pero hoy vamos a usar otras cosas también un poco diferentes. Tenemos tres tipos de frijoles: frijoles negros, frijoles con ojos negros, black eyed peas se llama en inglés, y también frijoles tipo lima. Además, hemos añadido unas zanahorias. Como es una comida rápida que podemos hacer en casa. Bueno, vamos ahora a ver nuestro primer segmento. Silvia, turn down the radio. Pero me gusta la canción mentirosa, Monique. Girls, you're sisters. Why can't you get along? Yo nunca peleaba con mis hermanas. Yeah, Mom, but you're old. Vieja. Voy por el correo. You two get in the house. Silvia, help me with my book. Tengo mucho tarea. Homework, fun. Well, at least I do my homework. No que tú. Tú nunca estudias. Well, I'm smarter than you, so I get my homework done at school. Yo estudio en los puros. Mentirosa. Mentirosa. Con tu lengua venenosa. Un day you tell me something y mañana otra cosa. Anyways, what's in the fridge? Tengo hambre. Nothing! No hay nada para comer.
break dancing really gets me hungry. Yeah, right. Correr is más difícil que bailar. Anyways, maybe Mom will let us order some pizza. Sí, yo quiero comer pizza. Ay, colas largas. How many times do I have to tell you to close the door when you come in? Lose something? You know it takes me a while to get the mail. No conozco a todos los vecinos todavía. We've got to be careful in this neighborhood. She did it. No, I didn't. You were behind me. You're the last one to open the door. Mamá, ¿podemos ordenar una pizza, por favor? ¿Y la reunión familiar? You girls know we have to save all we can for the family reunion. Mira estos biles. Telephone, electricity, MasterCard. Look, Mamá, no hay nada. There's nothing in the fridge. We don't even have any potato chips. We just have cans and junk that you guys use in your recipes. Sí, todo necesita cocinarse. Mándale, ma, una pizza, por favor. Dije que no. No hay dinero. No hay pizza. Déjame ver. I'll find something to eat. We can eat something from these leftover beans. Ya estoy trabajando, but you girls still need to help out. Beans and frijoles. Frijoles and beans. Now that you're working, it's all the same. Voy a mi cuarto. Starve to death. ¿Eso le ha pasado alguna vez, mirar a los gabinetes y no ver nada para comer, aunque haya comida adentro? Realmente eso nos pasa cuando no queremos cocinar, así que es importante también tener cosas muy simples, muy sencillas, los cuales nosotros podemos usar en las comidas. Bueno, vamos a ir haciendo una lista de las razones por qué comer en casa. Y seguramente ustedes habrán notado que Lisa ha dicho muchas veces sobre el dinero, ¿verdad? Porque comer fuera de la casa, muchas veces uno gasta mucho dinero. Y eso es importante, entonces, no gastar tanto. Vamos ahora a seguir con nuestra receta, la ensalada de frijoles. Pues aquí entonces tenemos ya las zanahorias y los tres tipos diferentes de frijoles. Yo no he echado aquí el líquido de la lata. Entonces, lo que queremos hacer ahora es escurrir los ingredientes. Esto es agua nada más. ¿Y por qué los escurrimos? Bueno, como ustedes verán, el líquido que trae dentro de la lata a veces tiene una textura un poco no muy bueno para esta ensalada. No es algo malo para comer, sino que nuestra ensalada no queremos que sea así. Además, las latas muchas veces vienen con mucha sal y entonces podemos quitar la sal así. Entonces, escurrimos aquí. Miren el color del agua que sale. Así que nos quedamos solamente con las verduras muy bonitas, en vez de esa agua así del color tan negro del frijol negro. Qué mezcla más bonita, ¿verdad? Así escurrimos todos. Bueno, y ya hemos quitado también bastante sal. Volvemos ahora a nuestro video para ver el segundo segmento.
She probably has a stash of cookies under her bed. There's no way she'll starve. Sí, el otro día encontré a estos en su cuarto. Okay, Mom, ¿qué tenemos aquí para comer? A ver, what do you think we can make with what we have? Quesadillas, pero no hay salsa. Well, if we don't have salsa, what can we use instead? ¿Hay chile verde? Yeah, that would be good on the quesadillas. Mm-hmm. And then we could refry these beans and make some fruit salad. That sounds great to me. Let's go for it. Vamos a lavar las manos. Cuando yo me fui, no había nada. If you stuck around more often, maybe you would learn something about cooking. ¿Por qué necesito aprender when I have you guys? Bendice. Bendice, Señor, esta comida que vamos a recibir hoy por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, I'll get it. Hello? Oh, hi, Fidel. Yeah, Mommy Monique made some great stuff. Oh my gosh, you're kidding. Oh, she sounds cool. Okay. In about a half an hour? Sounds great. Bye, Esther. Oh yeah, Theo Santi's coming over after he takes Fidel to the library. Will he be wanting dinner? No, not sure. He says he has some pictures for Monique's term paper. Oh, yeah, y Fidel dijo no se quedó una novia. Since when is Fidel looking for a girlfriend? Está muy chiquito todavía. Mom, he's not that young. All the girls at school think he's fresh. Fresh? Fresco? You mean he forces himself on the girls? No, Mom. No, he's pretty cool. Te gustan las chavas. Fresh means, like, something new. Ay, gracias a Dios. But to me, he's still my little mijito, eh? You know, we don't have enough tortillas to feed your tío. Vamos a tener de hacer más. Tenemos todo lo que necesitamos. Get real, Mom. Even if we have all the ingredients, we don't know how to make tortillas. Did abuelita teach you? Sí, tu abuelita me enseñó a hacer tortillas y ahora te voy a enseñar a ti. A ti también, Silvia. Vente para acá. Both of you, bring your plates and you can learn while I make the masa. Give me the bowl, mijita, por favor. Mamá, don't you eat lard? No, not this new healthy way. Este modo lo aprendí en FNEP. My cooking classes. Oh, yeah, I remember that class with the food lady. That's right. See, you just start with the dry ingredients. Mirando ese segmento, me di cuenta de dos razones más por las cuales debemos comer más en casa.
Primero, podemos comer juntos con la familia. Muchas veces cuando estamos fuera de la casa, no comemos juntos y así no pasamos mucho tiempo juntos con la familia. Y otra razón también importante es que uno puede enseñarles a los hijos cocinar. Lisa estaba enseñándole a Monique cómo hacer los frijoles refritos y las quesadillas. Bueno, seguimos ahora con nuestra receta y vamos ahora a hacer el aderezo. Primero, vamos a poner una taza de vinagre. Ustedes pueden usar cualquier tipo de vinagre. Esto es vinagre blanco. Y una taza puede parecerles mucho, pero realmente los frijoles necesitan mucho líquido para esta ensalada. Entonces, echamos también aceite de canola. Bueno, muchas veces, históricamente, uno echaba muchísimo aceite, casi la misma cantidad que el vinagre, pero ahora estamos echando solamente 2 cucharadas. Un poquito para darle una buena textura, pero no para ser tan pesada, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos falta? Bueno, para darle un saborcito de dulce, vamos a agregar también 2/3 de taza de azúcar. Y si a ustedes no les gustan tanto el azúcar, pueden agregar menos. Además, pueden utilizar también un sustituto de azúcar si, por ejemplo, hay alguien en la familia que tenga diabetes. Entonces, ¿qué nos falta? Pues tal vez sal, ¿verdad? Pero como ya las cosas enlatadas vienen con sal, no vamos a agregar más. Pero sí nos faltan las especias. Vamos a agregar un poquito de pimienta negra al molcajete. También semilla de coriandro. Esta semilla viene de la misma mata que produce el cilantro. También esta semilla de comino. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo más o menos una receta estilo mexicano. Y también un poquito de orégano. Entonces, majamos aquí todo. Espero que ustedes tengan un molcajete en casa, porque realmente las especies salen mucho mejor así cuando uno los prepara. Cuando vienen ya en polvo, realmente no tienen casi nada de sabor a veces. ¡Qué bien huele! Yo creo que ya está listo. Vamos a agregarlo aquí al aderezo. Mezclamos hasta que el azúcar se derrite. Entonces nosotros vamos a dejarlos ahora para después de nuestro después del tercer segmento. No es nada hacer tortillas, Mom. Why don't we do this more often? Because you're too busy breakdancing. Very funny. Mom, tomorrow can we buy a pizza? Ya te dije que no. No podemos salir a cenar pizza mañana. You know we have to save everything we can for the family reunion. Pero podemos hacer pizza nosotras mismas. We can't make pizza. ¿Eso crees tú? Hacer pizza es muy fácil. Do we have tomato sauce? Yeah, 3 cans. ¿Y tenemos queso? ¿Hay pan? Yeah, and I think I saw some green peppers in the fridge. Yep, here it is. Ya ven, we have everything we need. Mañana hacemos pizza, and I'll stop by the deli and pick up some Canadian bacon. I like pepperoni instead. Okay, te compro pepperoni. And while you're at it, could you also get a bag of chips? Sí, un paquete nomás. Yes. Yes. Pizza will be perfect. Lots of cars for my track meet on Thursday. Hey, Theo. Come on in. Hi, Theo. Nice hair. ¿Sabes qué? We just learned how to make tortillas today. ¿Cómo? ¿Ustedes hicieron tortillas? I don't believe it. Believe it. It's about time they learned how to make them, especially Silvia. You know what I can't believe is that Fidel has a girlfriend. No, Fidel también novia.
Se llama Margaret. She works at the graduate school office. Oh. Es muy buena gente. Y sabe mucho de nutrición. Nice, likes healthy food. Boring. She doesn't sound so interesting to me. Pórtate bien, Silvia. Would you like a quesadilla? Ya comimos nosotros, but we can join you for dessert. No, we ate at El Gordo's again. The Tuesday night special. But you know what? I will have some of that fruit salad. Oh, Monique. Aquí te traigo las fotos para tu reporte. You remember, tío. These are perfect. Look. I'm going to go work on a report. I love you. Silvia, ¿por qué no te vas a practicar su break dancing? Pero con mucho cuidado. Mom, you know I'm always careful. Tío, ¿sabes qué? ¿Qué, mija? I'm practicing for a talent show at the Court Youth Center. Wow. Here, let me show you. Ay, esa chavala no se aguanta. So, tell me about this girlfriend. ¿De dónde es? ¿Sabe cocinar? Do we know her family? Cálmate, sis. I'm not going to marry her. La conocí en la graduate office. Mm-hmm. And she seems to be very intelligent. Actually, it was Fidel who got this romance going. But I don't even know if she's seen somebody else. She was out of town this weekend. Vamos a ver qué pasa. I think it's great that you're going out. Hey. I got an idea. Let's double date. Juan en la oficina todo el tiempo pregunta por ti. No. No quiero salir con un hombre todavía. I just don't trust them. No puedo olvidar. I'm just trying to get over the loss of my marriage and what Jorge did to me and the girls. No puedo olvidar que me dejó por otra mujer. I know it's been hard, but it'll take time and things will change for you. Hace 3 años que se murió Cristina y todavía me duele. No sé cómo lo haces. ¿Trabajas? ¿Vas a escuela? ¿Tienes tiempo con Fidel? Yo nunca tengo tiempo ni dinero. We have few luxuries. Turn it down, I'm studying! Girls! Santiago, ¿cómo te alcanza el dinero? I don't understand how you can afford to go out to eat as often as you do. Even working part-time, our food stamps and money just don't go that far. Well, maybe, but that effing nutrition... FNAP. That nutrition class that she took, that really seemed to have helped. I've seen a lot of positive changes since your divorce. But actually, sis, el dinero no me alcanza. I'm strapped, too. I don't know what I'm going to do. It'll be 3 days till payday. Don't worry. I have some leftover chicken that needs to get eaten. Let me show you. Mira, con esto, lo haces 3 comidas. Y te ayuda hasta que te paguen. Sis, you're too good to me. Thank you so much. And don't forget to take some of these tortillas that we made para compartirlas con Margaret. This is great. She'll be so impressed. I'm going to tell her that I made them. Carajo! Esa fruta era tan sabrosa. That watermelon was so fresh. Fresh? Do you remember when I was in the 10th grade and I told you that Guillermo Sandoval got fresh with me at the Rio Grande? Remember that? Yeah. Do you know that your son is considered fresh these days? What? No. Déjame decirte qué quiere decir fresh nowadays. Quiere decir that he's cool, that he's cute, that the girls like him. Fresh. You know, they like you were. Me di cuenta de una cuarta razón por la cual es bueno comer en casa. Es más saludable. Lisa y sus hijas
prepararon las tortillas de harina con harina de trigo integral y también echaron leche en polvo, lo cual hacen más saludables las tortillas. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestra receta saludable. ¿Tenemos ya el aderezo aquí? Vamos a echarlo todo a la ensalada. Y, ¿verdad? Parece mucho aderezo, ¿verdad? Pero los frijoles, realmente, esto va a disminuir. Y nosotros podemos comer la ensalada ahora mismo, pero también es mucho mejor dejarlo tal vez por la noche. Así que las sobras tienen un sabor mejor que la ensalada recién hecha. Y eso es todo. Como siempre, vamos a pensar en una meta para la semana que viene. ¿Y qué tal esta meta? Vamos a tratar de comer juntos con la familia en casa una vez más esta semana que viene que lo normal. Por ejemplo, si solemos cenar juntos una vez solamente la semana, vamos a tratar a cenar juntos dos veces. Pues hasta entonces, que vivan nuestras familias. Proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.